Muy buenas noches, bienvenidos a Viva Noticias con la información más importante de la semana. A continuación les presentamos los titulares. Se inscribieron los candidatos a la alcaldía de Sevilla, periodo 2012-2015. Los comicios electorales se cumplirán el domingo 30 de octubre. La Sexta Ancianatón Pro Abuelos de los Centros de Bienestar San Pedro Claver y San Vicente de Paúl dejó un recaudo en efectivo de 1.100.000 pesos. Con la participación de varias organizaciones del municipio se llevó a cabo con éxito la jornada de limpieza y enlucimiento de la Plaza de la Concordia. Mesa permanente Hablemos Bien de Sevilla. El Comité de Educación Religiosa, Ética y Valores de la Institución General Santander efectuó nuevo reconocimiento académico a estudiantes del segundo periodo escolar. La Asociación Corazón y Vida, que agrupa a mujeres de la ciudad, está celebrando el 24º año de fundación. Por iniciativa de dos jóvenes de la comunidad del barrio Los Alpes, se organizó el domingo anterior una competencia de motociclismo en predio aledaño a ese sector. En el desarrollo de las noticias, dos mujeres y cuatro hombres registraron sus nombres ante la Registraduría Municipal de la ciudad como candidatos a la alcaldía. Seis partidos les entregaron los avales respectivos. La inscripción de los candidatos a la alcaldía del municipio de Sevilla en el periodo 2012-2015 se inició el viernes anterior 5 de agosto. Seis partidos con personería jurídica y reconocimiento de las autoridades electorales del país le entregaron el aval a cada uno de los aspirantes que pondrán sus nombres a consideración de los 37.000 ciudadanos inscritos en el censo electoral. Un profesional en derecho es el candidato por el Partido Liberal a la alcaldía de Sevilla. Las inscripciones de aspirantes al máximo cargo público del municipio se iniciaron el día 5 de agosto con el candidato del Partido Liberal, abogado Freddy Omar Osorio, que apoyado por sus seguidores, salió desde su sede recorriendo las calles de la ciudad y sobre las 10 de la mañana estaba ingresando a las instalaciones de la registraduría, entregar la documentación de ley que fue revisada por la doctora Neila Amparo Guzmán y autorizó la firma respectiva con la cual quedó debidamente inscrito. Hoy estamos inscribiendo la candidatura de Freddy Omar Osorio a la alcaldía del municipio, avalada por el Partido Liberal, pero acompañada de fuerzas muy importantes como el Movimiento Indígena AICO, como el Polo Democrático, como el Partido Conservador, disidencia del Partido de la U. Su proyecto de gobierno habla de inclusión, rescate del tejido social y recuperación económica del municipio. Tenemos dos ejes muy importantes. Primero, recuperación económica del municipio, fundamental. Si no lo recuperamos, no va a pasar nada aquí en el municipio. Y la reconstrucción del tejido social con el acompañamiento de todos los sectores sociales del municipio. Si trabajamos en equipo, si logramos resolver el problema económico, pero desde esta otra mano, comprometer a toda la sociedad en este proceso de construir sociedad en conjunto, en 4 años les vamos a estar diciendo a los sevillanos, hemos cumplido. El segundo aspirante a regir los destinos de la ciudad en inscribir su nombre fue una mujer. El mismo viernes 5 de agosto en la tarde, la candidata del Partido Cambio Radical, la doctora María Fernanda Arbeláez Valencia, se encaminó hacia la registraduría desde la sede de su movimiento, acompañada de todas las personas que apoyan su propuesta política. Acabo de inscribir mi candidatura como candidata única por Cambio Radical a la alcaldía de Sevilla 2012-2015. Decirles a toda mi comunidad que respaldemos este proyecto, un proyecto sano, queremos trabajar por la comunidad y para la comunidad. Este es un proyecto de todos y para todos, así que los invito a que me acompañen. En su tránsito por las calles del municipio, algunos grupos de personas se sumaron al desfile, que terminó frente a la registraduría, en donde inscribió su nombre y expresó que tiene como propósito principal trabajar por la mujer y la familia sevillana y poner en cada una de sus acciones la honestidad y transparencia en un buen gobierno. Iniciamos estas contiendas, las quiero hacer con total transparencia e invitarles a mis demás amigos que están a la alcaldía de Sevilla para que hagamos esto con honestidad, con transparencia y que no haya ataque de ninguna índole. Que hagamos esto sano porque Sevilla no necesita ni requiere más violencia. Aquí hay que llegar es a trabajar. Las cosas están para hacerla, simplemente es quererla. María Fernanda, ¿quién es? Una persona, una mujer honesta, una mujer transparente, una mujer que la va a meter toda por la mujer, porque hablar de la mujer es hablar de la familia, y la familia la compone papá, mamá, hijos. A él yo le apuesto a trabajar fuertemente por nuestras mujeres para sacar a Sevilla adelante. Hacer las cosas muy bien y agradecerle ante todo a Dios por darme la oportunidad, y vamos a hacer las cosas con mucho amor y mucho cariño para Sevilla. Muchas gracias.
un ingeniero civil con especialización en administración pública, anhela llegar al primer cargo público de la localidad. El día lunes de esta semana, en horas de la tarde, dos precandidatos más oficializaron sus candidaturas a ocupar el primer cargo del municipio. En las primeras horas de la tarde, el ingeniero Rafael Andrés Quintero, junto a varios aspirantes al Consejo Municipal y amigos, en un sencillo acto presentó la documentación requerida a la registradora local e inscribió su nombre como candidato oficial con un programa de gobierno en torno a la mejor calidad de vida de la población. Muy contento, hoy hemos formalizado oficialmente la inscripción para la alcaldía de Sevilla. Quedan 3 meses de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Hallar soluciones a la problemática del impuesto predial, estrategias educativas como reunir en un solo espacio las universidades y demás organizaciones educativas existentes en Sevilla, crear una Secretaría de Agricultura en un municipio netamente cultivador que abrirá posibilidades de empleo. Me interesa mucho el tema de las universidades en Sevilla. Me interesa mucho el tema del impuesto predial, es un problema que Sevilla tiene los dos últimos años. La gente en Sevilla no está pagando impuesto predial. Sevilla es un municipio netamente agropecuario, el 97% de nuestra extensión es rural. Me interesa desprivatizar el deporte. En Sevilla tenemos un deporte privado. Espero que la gente siga creyendo en mí y poder gobernar mi pueblo. Qué gran honor, Dios quiera que así sea, con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Ciudadano con 7 periodos como concejal le apuesta a su elección como alcalde. Media hora después, otra ruidosa caravana multicolor respaldó la llegada a la registraduría del candidato del partido de la U, Rafael Arias Molina. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que me da de seguirle sirviendo a mi pueblo. Que después de un desfile por diferentes calles ingresó al despacho de la doctora Neila Amparo Guzmán y cumplió con el acto de firma y oficializó su inscripción, manifestando que eliminando la corrupción en el manejo de los dineros públicos, la ciudad podrá alcanzar las metas que se proyectan en su programa de gobierno. El primer eje de mi campaña es la lucha contra la corrupción. Si nosotros manejamos bien los recursos del pueblo sevillano, y las transferencias de la nación y las regalías que nos mandan del departamento el próximo año, estamos seguros que podemos realizar un gran gobierno de un gran servicio social a la comunidad. Y el pueblo sevillano tiene esa seguridad en Rafael Arias, de que va a defender los intereses y no va a dejar que se roben los recursos del municipio. Con eso haremos un gran programa de gobierno, principalmente defendiendo a la juventud y a la niñez, que es el futuro de nuestro pueblo. Tenemos que fortalecer a los campesinos, tenemos que fortalecer a los microempresarios y tenemos que darle seguridad a la gente de Sevilla de que con Rafael Arias van a encontrar un gobierno seguro para toda la comunidad. Secretaria del Gobierno Municipal del periodo 2004-2007 pone su nombre a consideración de los sevillanos aspirando a la alcaldía. El día martes 9 fue el turno de la abogada Nancy Edith Ojeda en su camino a la alcaldía de la ciudad como candidata por el Partido Verde, quien desde la sede de su movimiento y respaldada por los candidatos de su partido al consejo, cumplió con el mismo ritual de los demás aspirantes al primer cargo público de la ciudad. Agradecerles ante todo a Dios por darme la posibilidad de colocar mi nombre a disposición de todos los sevillanos. Firmados los documentos ante la registradora, anunció que su compromiso con Sevilla y sus habitantes es una labor marcada por la transparencia, la gestión y la responsabilidad. Quiero hacer un trabajo dirigido a la juventud, un trabajo dirigido a la mujer, empoderar a la mujer. Quiero hacer un trabajo para adelantar una cantidad de gestiones, no solo a nivel nacional, sino internacional, en donde Sevilla se empodere nuevamente de ese renombre, de ese respeto y de esa dignidad que merecen todos los sevillanos, que merecemos todos los colombianos. Ciudadano dos veces candidato en elecciones a la alcaldía, inscribe su nombre por tercera ocasión. Igualmente, el doctor Benjamín Hilera Rentería, con el aval del Partido de Integración Nacional PIN, inscribió su nombre ante la registradora municipal del Estado Civil, sin dar a conocer de manera pública el día y la hora en que se realizó el registro. De esta manera, son 6 los aspirantes a regir los destinos de la ciudad a partir del primer día del año 2012. La jornada de recaudo de alimentos y dinero en beneficio de los abuelos de los asilos San Pedro Claver y San Vicente de Paúl tuvo desfile de artistas de Fundarse y Musicarse en el Odeón Musical. La mañana y la tarde de un sábado soleado sirvió de buena excusa con motivo de la sexta ancianatón llevada a cabo en el Odeón de la Plaza de la Concordia bajo la organización del Comité de Actividades que integran varias personas de nuestra sociedad.
Qué bueno saber que la comunidad sevillana es muy solidaria, se han caracterizado por eso, por tener un corazón grande. Y también es importante, sí, darle a conocer a la comunidad los resultados de la actividad realizada en esta sexta ancianatón. Un desfile de intérpretes de variados géneros musicales afiliados a las organizaciones Fundarse y Musicarse convocaron con sus voces y acompañamientos musicales a los habitantes de la ciudad hasta la urna instalada en la Plaza de la Concordia con el objetivo de que aportaran su donación económica que se destinaría a los centros de bienestar del adulto San Pedro Claver y San Vicente de Paul. Dale las gracias a la Fundación Artística Musical de Sevilla, Fundarse y a Musicarse por ese gran despliegue de artistas que se hicieron presentes apoyando esta gran campaña por los asilos San Pedro Claver y San Vicente de Paul. El llamado en la sexta versión de la ancianatón se convirtió en una jornada de actividad cívica y solidaria en que el espíritu protector de gran número de personas se puso de manifiesto con sus dádivas a favor de los 120 abuelos que a diario reciben alimento, ayudas en salud, alojamiento. Al final de la tarde, después de un conteo económico, se logró la suma de 1.100.000 pesos. No fue mucho a comparación del año pasado y años anteriores. Sin embargo, esto no quiere decir de que ya la ancianatón terminó. Falta todavía el resultado de la visita a las zonas bancarias donde se les envió la carta hace un mes para ver qué respuesta van a dar. El lunar negro previo a la jornada de recolección de alimentos y fondos se produjo dos días antes, cuando amigos de lo ajeno se introdujeron al asilo San Pedro Claver y robaron mercado, carne, elementos de cocina y dos equipos de reproducción de video que se utilizaban en el entretenimiento de los 80 abuelos del centro de bienestar. La ancianatón, como es bien sabido, tendrá un complemento mañana sábado en la Plaza de la Concordia con la venta de platos de la comida típica nacional en una carpa instalada cerca a la Iglesia San Luis. Los dineros que se recauden se repartirán entre las dos instituciones y otras donaciones se pueden hacer directamente en cada uno de los asilos. Como lo hemos venido diciendo anteriormente, ese domingo está prohibido almorzar en casa, hay que almorzar allí donde están las carpas de los asilos para apoyar los ancianatos. La Alcaldía Municipal, la Fundación Comando de los Sueños, la Cámara de Comercio y otras organizaciones de la Mesa Permanente, Hablemos Bien de Sevilla, tuvieron sus representantes en jornada de limpieza de la plaza principal. Los fotógrafos y vendedores ambulantes que diariamente se ubican en la Plaza de la Concordia, representantes de la Fundación Comando de los Sueños, Secretaría de Protección Social, Cámara de Comercio, Policía Comunitaria y auxiliares CIDEA, Acuavalle, Grupo Scout, Organización La Minga, Univalle, Bombero, Defensa Civil, CBC, comerciantes y jóvenes estudiantes del Colegio General Santander conformaron la brigada de aseo y limpieza que desde las 8 de la mañana de este martes se dieron cita a la Plaza de la Concordia con el objetivo de cambiarle la cara al emblemático sitio de reunión y celebración de los más importantes actos en la vida pública de la capital cafetera de Colombia. En nombre de la ingeniera Gladys Leonor Romero Freites, pues felicitar la iniciativa en primera instancia que tuvo Mario con el Comando de los Sueños, la mesa que vienen desarrollando desde este año. Y a todas esas personas que de una u otra manera se pusieron la camiseta para ver este parque diferente, a la policía, al mismo Comando de los Sueños, a la Cámara de Comercio, a los SCAOs, al CIDEA con Marco, a la administración que de una u otra manera colaboraron para ver a este parque diferente. En el mes de enero la Fundación Comando de los Sueños le dio vida a la campaña Hablemos Bien de Sevilla, propuesta bien acogida por otros sectores de la localidad, la cual está encaminada a invitar a los naturales de Sevilla a contarle a los colombianos las bondades del llamado Balcón del Valle, hoy Patrimonio Cultural Cafetero de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Todos unidos bajo un mismo propósito, que es recuperar la imagen de Sevilla, mostrar las cosas buenas. Y hoy tuvimos la jornada de limpieza y aseo de la Plaza de la Concordia como nuestra sala de recepción. Y estamos muy contentos por la buena acogida, por el empoderamiento, por la participación de todos los actores que tenían que ver con el mantenimiento de la plaza. La campaña también tiene eco en las redes sociales como medios de comunicación entre sevillanos y el resto del mundo. Previo al Festival Bandola 2011, la Plaza de la Concordia, máximo escenario cultural y musical de la ciudad, recibió una mano de aseo, limpieza, poda de la vegetación y árboles con problemas sanitarios. Tenemos ciudadanos de Sevilla en todo el mundo ya vinculándose a la campaña.
y no solamente de Sevilla. Ya ayer nada más nos llegó una visita de Roldanillo, de Bucaragrande, diciendo nosotros queremos unirnos a ese propósito que ustedes tienen de hablar bien de los pueblos. Entonces creemos que la campaña va en avanzada, ya llevamos desde el mes de enero planificando, armando reuniones, convocando líderes, y ahora mucho más integral, mucho más completa, demostrando que podemos trabajar unidos y unidas, que cuando todos los actores nos unimos por el desarrollo local, lo logramos. Y eso es lo que está mostrando hoy Hablemos Bien de Sevilla. Al final de la tarde se congregaron todos los participantes en el centro de la plaza e hicieron un compromiso cívico de regar la semilla de solidaridad y defensa de los intereses de la Villa Sanluisana. Ahora alguien decía, mire cuando empezamos esta mañana el parque como estaba, y mírenlo ahora, podemos sentirnos orgullosos, esperar ahorita el Festival Bandola de todas las personas, de todos los turistas que van a venir a este festival y que vean este hermoso parque como está ahora. Continuando con más información, 70 alumnos de las sedes educativas del Colegio General Santander tuvieron un reconocimiento académico por su rendimiento en el segundo periodo del año 2011. El Comité de Educación Religiosa, Ética y Valores de la Institución Educativa General Santander, con un respaldo total de la licenciada Luz Edí López Giraldo, reunió el viernes 5 de agosto en el aula máxima del claustro educativo a los colegiales de las sedes formativas que integran la institución con el propósito de darle continuidad al proyecto de reconocimiento académico de los más destacados educandos en el segundo periodo de estudio en el año 2011. La Institución Educativa General Santander ha querido cumplir una vez más con un compromiso grande que tiene con su comunidad educativa, y es el reconocimiento que se le debe hacer a los estudiantes por su buen desempeño académico y disciplinario dentro de la institución educativa. La idea de ser estimulado por el compromiso, estudio, buenas notas y excelente comportamiento de los educandos, poco a poco se transforma en un reto que cada uno de los estudiantes quiere emular y que los padres de familia han recibido con mucho beneplácito por lo que representa en la etapa de la educación media. Al estudiante que se esfuerza en dar más de él, al estudiante que quiere mostrar que es el mejor, se le tiene que reconocer, Wilson. Es que no solamente es el estudiante que hizo una maldad o que cometió una falta para llamarlo y decirle que no lo debe hacer. Al que lo hace bien hay que llamarlo y decirle, lo hizo muy bien, sígalo haciendo así. Y sus compañeros ven el ejemplo en él. La rectora Luz Edí López considera de mucha importancia que al proyecto se sume el núcleo familiar apoyando a docentes y a los estudiantes que se hacen creer la familia santanderina. La entrega de un botón con el nombre de cada uno de los alumnos destacados y el lucirlo en su pecho hizo más emotivo el acto de reconocimiento, lo cual genera más responsabilidad del ganador porque se convierte en ejemplo a seguir por sus compañeros. En este periodo vimos cómo algunos estudiantes trataron de llegar a la meta y por alguna pequeñez no pudieron y decían, lo tengo que lograr en el próximo periodo, pero entonces ya hay una competencia sana, porque aquí tratamos de que los estudiantes compitan sanamente. La rectoría del General Santander sigue logrando óptimos resultados en sus propuestas pedagógicas, formación de mujeres y hombres de bien para una sociedad necesitada de personas capaces de tomar responsabilidades y decisiones. Para nosotros es muy placentero llamar nuestros chicos y decirles cuán valiosos son, que también lo han hecho y que sigan insistiendo para ser los mejores y promover entre sus compañeros el trabajo en equipo, el trabajo con calidad. Una creativa exposición de manualidades elaboradas por las mujeres congregadas en la Asociación Corazón y Vida es muestra representativa en la conmemoración de los 24 años de fundación. La camaradería, la familiaridad y la alegría llenan por estos días los salones, zaguanes y oficinas de una vivienda ubicada en la carrera 50 con calle 55, sede de la Asociación de Hipertensos de Sevilla, Corazón y Vida, de la cual hacen parte más de medio centenar de mujeres que conmemoran los 24 años de creación de esta organización de adultos mayores. Nosotros estamos cumpliendo 24 años de haberse fundado la asociación. Hay un grupo de 70 personas, todas adultas mayores, muy colaboradoras, muy trabajadoras. Ustedes mismos pudieron ver todas las manualidades que estas señoras hacen. Risas contagiosas, satisfacción por los logros obtenidos y una preciosa muestra de manualidades en tejidos, aluminio y otros materiales hacen más fuerte el lazo afectivo que las une en todas las actividades que despliegan, como horas de ejercicio físico, juegos, bingos familiares, danzas, compartir conocimientos en labores cotidianas, participación en eventos cívicos. Aquí en el grupo
Los martes se hacen ejercicios, los miércoles se hacen las manualidades, los jueves hay bingo, los viernes hay más ejercicios, es decir, que es un grupo que se mantiene activo. La señora Nancy Morales, actual presidenta de Corazón y Vida, manifiesta su complacencia por la unidad demostrada por sus compañeras de asociación. A todas las señoras que se encuentren en las casas, que se entren a estos grupos, hay muchos grupos, hay tres grupos organizados acá en Sevilla, que se entren a estos grupos, es muy importante, que no se queden en las casas. Una de las fundadoras, la señora Alba Caviedes, expresó que todo es fruto del entendimiento y cariño que cada una de ellas ponen en las labores emprendidas. Que se vengan para Corazón y Vida, que aquí pasamos muy bueno. Yo toda persona nueva que entra aquí le digo, aquí somos muy queridas todas, y la verdad. Con un corazón fuerte y generoso y su vida llena de expectativas diarias, las mujeres de la Asociación Corazón y Vida llegaron a otro año de grata convivencia. Que se cuiden mucho, que para eso están los grupos, para uno cuidarse por la salud. Yo soy hipertensa crónica hace como 50 años, pero esto me ha ayudado a mí, si no ya quién sabe dónde estaría. La unidad ejecutora de saneamiento llevó a cabo una recolección de caninos callejeros en diferentes sitios de la ciudad. Las continuas quejas sobre la invasión de excrementos en andenes de casas, establecimientos públicos, parques, zonas verdes, la proliferación de caninos con enfermedades como sarna, parvovirosis, descamaciones de piel, ulceraciones entre tantos males que sufren los perros, las peleas callejeras y la falta de cultura ciudadana al no recoger las heces fecales de las mascotas y en algunos casos arrojar en lugares públicos animales muertos son manifestaciones de inconformidad de la ciudadanía. Lo anterior conlleva a que las autoridades sanitarias tomen las medidas ambientales correspondientes con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades que pueden afectar a los seres humanos, y la unidad ejecutora de saneamiento efectuó durante la semana la recolección de mascotas callejeras, las cuales son transportadas hasta los municipios de Zarzal o Roldanillo, en donde existen lugares en los que se encierran hasta que sus amos cancelen el valor de una multa y luego lo recojan. La invitación a los ciudadanos de las autoridades sanitarias con respecto a sus mascotas es que se les dé buen cuidado, se hagan vacunar y no los arrojen a la calle cuando se cansan de tenerlos en casa. Lo mejor para evitar el padecimiento de esas mascotas es buscarles otro amo o hallar otras soluciones. Además, se les recuerda que la ley 1259 de 2008 es una herramienta que le dio vida al comparendo ambiental, autorizando multas a quienes infrinjan las normas allí establecidas. Amantes de las actividades deportivas al aire libre recuperaron terreno abandonado y crearon una pista de motocross en el barrio Los Alpes. La falta de actividades deportivas al aire libre en la cancha de fútbol contigua al barrio Los Alpes, antes escenario de continuos campeonatos, lugar de esparcimiento en donde los niños elevaban sus cometas o se divertían con la práctica de otros juegos, la transformó en lugar ocupado por malezas y personas ajenas a los habitantes de este sector. El barrio estuvo muy abandonado, la cancha estuvo quieta muchos días porque estuvo nadie venía a hacer deporte porque era peligroso. Los niños no venían a recrearse, ni siquiera las mismas personas del barrio. Entonces lo que quisimos hacer él y yo fue motivar a todos los sevillanos y motivar a las personas del barrio principalmente para que volviera a revivir. Dos jóvenes residentes cerca de la cancha, Jimena Grajales y Juan David Gómez, corredor de motociclismo, se dieron a la tarea de realizar una limpieza del lugar recogiendo basuras abandonadas, cortando las malezas y con la colaboración de otros corredores de motos, adecuaron la cancha construyendo una pista de motocross. Los primeros dos o tres días empezamos los dos solos a rozar, a coger basuras, que habían demasiadas basuras que dejan las personas que iban a meterse por ahí, dejaban cantidad de basuras. Entonces ya después de que pensamos que eso sí se podía realizar, entonces ya hablamos con los competidores y ellos mismos venían en las tardes, después de trabajar salían un rato, entonces venían a limpiar también por las tardes. El domingo anterior, con una buena asistencia de público amante de la velocidad y la adrenalina, organizaron una competencia que, según Jimena Grajales, le da a la comunidad de su barrio la oportunidad de divertirse, en este caso observando pruebas deportivas, sin destruir la cancha de fútbol, ya que la pista se construyó en los alrededores de la misma. La
tarde fue de mucha recreación, la gente se fue muy contenta y ahorita ya queda el espacio allí para que cualquier persona, ese espacio es del municipio, cualquier persona, cualquier sevillano que quiera ir a recrearse, a montar bicicleta, a montar moto, lo pueden hacer. La intención es seguir programando más competencias con el apoyo de los corredores de motocross del municipio y algunos llegados de municipios del centro del valle, tornando el lugar nuevamente en campo deportivo, asequible a quienes deseen desarrollar actividades recreativas. Ya queda el espacio libre y eso lo vamos a seguir realizando. Bueno, y hasta aquí la información más importante. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir a través de las páginas www.canalvidavision.com y www.ciudadanoenlared.com. Allí pues puede seguir y encontrar más información, más notas. Muchas gracias por su compañía y los esperamos en una próxima emisión.